para esta colección pues he trabajado, por un lado, una serie de tejidos tecnológicos que vienen todos de Italia. Por otra parte, tenía como conceptualización lo que es un manifesto, es decir, poner en escena o dejar claro cuál es mi visión del hombre dentro de la sociedad, ¿no? Y por otro lado, el punto de la abstracción, no solamente la abstracción como una corriente dentro del arte y como un movimiento pictórico, gráfico y visual, sino también como un concepto, ¿no? A la hora de plantearme prendas o, por ejemplo, todo el tema de las chaquetas, que tuviesen ese punto de desestructurado y de, pues bueno, abstracto, entre comillas. Con mi relación de amistad con la artista Alba Rie, con la que tengo una colaboración dentro de la colección, toda la parte de los pintados a mano, toda la parte gráfica, la hemos estado trabajando con ella. Y el diálogo que queremos decir no deja de ser de el siguiente paso, ¿no? Entre el arte y la moda, que están constantemente dándose de la mano, pues hemos querido hacer un paso adelante con todo esto. En cuanto a colores, me sigo sirviendo del blanco, negro, gris y azul marino, que sería un poco mi gama incondicional. Por otro lado, con Alba hemos añadido el factor amarillo, ya sea desde el amarillo limón, el amarillo ácido, amarillo mostaza. En cuanto a formas, es bastante limpia, sigo con mi línea de formas fáciles, digamos, más que fáciles, patrones limpios, ¿no? Que no tengan aparentemente o visualmente mucha complicación. Me gusta mucho la línea simple, hasta el punto que la he llevado, ¿no?, de dejar un solo vestido para el hombre. Yo mismo, como diseñador, siento que quieras o no, te enriqueces a cada colección, ¿no? Te empapas de algo que no esperabas, ¿no?, en la anterior colección. También el hecho de, sinceramente, de trabajar con Moda 22 ha hecho que mi proceso como diseñador sea mucho más industrializado, con lo cual que tenga acceso a unas maquinarias que un diseñador sola en su casa no pueda servirse de ellos porque no están a su abasto. Cosa que, pues bueno, ese coworking me está facilitando. Por otro lado, también el hecho de colaborar siempre. Por ejemplo, en esta colección he colaborado con Alba Rie y con Laus Jewels en joyería y en pintura. Pues bueno, también hace que toques campos que tú solo no tocarías.